He retomado un poco la aplicación de colorear, que me gusta porque es una actividad que no sirve para nada. Aparentemente simplemente son ilustraciones de artistas que suben a la aplicación para que tú las colorees. Simplemente no tienes que saber dibujar, no tienes que aprender a dibujar para hacerlo. Realmente es como básicamente eso, simplemente colorear ilustraciones de otros artistas. Y creo que es muy importante que vivimos en una sociedad súper productiva, que todo lo que tienes que hacer tiene que servir para algo, todo tiene que ser para el aprendizaje. Y en estos momentos de tanto estrés que yo estoy viviendo ahora mismo, por ejemplo, creo que es importante permitirnos a nosotros mismos aburrirnos. No solo aburrirnos, sino hacer cosas que no sirvan para nada. Últimamente estoy viendo como muchos vídeos de cómo aprovechar el tiempo, no estar con el móvil, cuántos idiomas podrías aprender en el tiempo que pasas viendo TikTok. Bueno, y me da mucha rabia porque es verdad que perdemos mucho tiempo con las redes sociales y que hay como ahora mismo muchas actividades que hacemos, sobre todo en torno a las redes sociales, pero también en otros aspectos y en otros ámbitos, que constantemente nos hacen sentir que somos inútiles, que no estamos aprovechando nuestro tiempo. Y yo creo que no pasa nada y creo que es súper tóxico la idea de tener que aprovechar absolutamente todo el tiempo que tienes en algo productivo y que tienes que hacer todo el rato algo. Creo que es importante también para nuestra salud mental y sobre todo en momentos en los que estamos muy estresados, como es mi caso ahora mismo, hacer actividades que sirvan para nada realmente, relajarte, para estar un ratito tranquila, para sentir paz. Y porque sí, porque te apetece, porque me apetece colorear, me gustan los colores, me gustan las ilustraciones, me hace feliz, me hace sentir cómoda y se me olvida un poco todo el estrés que tengo. Yo no necesito más, no quiero saber dibujar, no quiero saber teoría del color, no quiero saber nada, solo quiero dibujar. Ahora mismo, por ejemplo, estoy dibujando estos conejitos adorables en un salón con una tetera y unos cuadros bonitos y yo con esto ya soy la persona más feliz del mundo. Os voy a hacer un poco update de lecturas. Hace tiempo que no os comento las cosas que he estado leyendo últimamente. Es verdad que las últimas lecturas que he estado haciendo han sido muy basadas un poco en el trabajo. He estado dinamizando un taller de escritura creativa. Bueno, es como taller de escritura, lectura creativa, que consiste básicamente en que yo pienso un libro para cada sesión que tenga una temática en cuanto a la escritura que creo que puede servir como ejemplo para lo que vamos a tratar en esa sesión. Encontrar tu propio estilo, cómo puedes trabajar con diferentes herramientas para encontrar un estilo propio en el que te sientes cómoda o que te gusta más escribir, si te gusta más escribir relatos, si te gusta más escribir novela, si te gusta más escribir teatro. Indagar en ti misma y en tu proceso creativo. La sesión o el taller en concreto consiste en leerse ese libro, venir al taller y poner, pues, a hablar un poquito del libro, de qué nos ha gustado en cuanto a la escritura. Es como el club de lectura, pero centrado también en la escritura y en que nos puedan servir los libros como inspiración para luego escribir nosotros. Algunos de los libros que elegí para estos talleres eran del fondo de la biblioteca en concreto, porque lo que queríamos también con ese taller era impulsar un poquito los fondos que estaban menos prestados en la biblioteca, que la gente menos miraba y demás, impulsarlos un poco y que la gente se fijara más en ellos a través del taller. El primer taller, que fue respecto a encontrar tu propio estilo en la literatura, cogemos el libro de Cada 6 meses de Clara Duarte, que ya os he hablado de ese libro y ese es el único de los talleres que sí que me había leído, entonces ese sí que me gustó, pero no me lo volví a leer, simplemente me lo repasé un poco por encima, saqué algunas frases que creía que podían servir como ejemplo, como inspiración para luego los ejercicios que teníamos que hacer en el taller. Para el segundo taller, que sí que era relativo a la escritura epistolar, era un libro de emails entre un abuelo y su nieta, o la abuelo querida nieta, y es un libro, ya os digo, súper corto, son 87 páginas en formato emails, son todo emails que se manda una nieta adolescente con su abuelo, contándole un poco pues cómo es su vida, las cosas que le molestan, las cosas que no le gustan de sus padres, las cosas por las que se siente frustrada, su abuelo pues intenta como darle ciertas lecciones de vida, y la historia me gustó, pero bueno, sí que es verdad que es una 87 páginas, son todo emails, la historia se queda un poco precipitada. Y luego teníamos una sesión que trataba de la escritura para conmover, cómo puedes utilizar la escritura para hacer llorar al lector, básicamente. Y elegí el libro de Invisible, de Eloy Moreno. El libro como tal no me gustó nada. Es verdad que tiene como una narrativa bastante retórica y bastante bonita, es como bastante inmersivo, pero la verdad es que al final tomó un giro que no me gustó nada, empezó a ser súper repetitivo, se me hizo pesado, se me hizo largo. Entonces fue un poco agridulce la experiencia. Tuve de regalo de Día del Libro un par de libritos que me hicieron muy feliz. Bueno, mi amiga Natalia me regaló No soy un monstruo, otro de los libros de Shinsuke Yoshitake, que ya os hablé de este maravilloso autor en el vídeo de libros infantiles asiáticos. Es un autor recomendadísimo y este libro no lo tenía. Creo que me falta este y otro más que trata sobre la muerte. Bueno, quiero tenerlos todos, obviamente, de este autor, y Natalia me regaló este, que trata sobre estar enfadada, y creo que es un mood que me pega mucho.
Y luego mi novio me regaló el cuento de primavera de Gilbert Clem. Estoy obsesionada con todas las historias en general del seto de las zarzas. Chicas, cuento de primavera es mi actual obsesión literaria. No hay libro que me haya hecho más feliz desde hace muchísimo tiempo. Es el libro más cottage core que he leído en toda mi vida. Esta saga de el seto de las zarzas, que es básicamente un bosque donde viven diferentes animales, viven sobre todo roedores, que ya sabéis que a mí me obsesionan las historias sobre roedores haciendo cosas de humanos, platitos bonitos de vajillas, de teteras, de hierbas colgadas por las paredes, de cuadros, de mantitas. Bueno, eso es lo que a mí me obsesiona. Estos ratoncitos todos viven en árboles, en troncos, en guaridas, en madrigueras. A un ratoncito que es su cumpleaños, entonces todo el pueblo se pone de acuerdo para hacerle un picnic sorpresa y todos empiezan a traer que sí tartaletas de zarzamora, que sí té de hierbabuena, que sí, bueno, ya sabéis, ¿no? La repostería cottage core que nos encanta. Actualmente basando toda mi personalidad en el seto de las zarzas, es que yo no sé qué hago viviendo en este mundo y no ahí. Yo me he hecho este horario en el que me he puesto absolutamente toda la semana, pues lo que estoy haciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí tengo el horario completo de toda la semana, que básicamente me pongo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, etcétera, y luego me pongo pues desde las 7 de la mañana, más o menos, que me levanto en los días que tengo que ir a trabajar por la mañana, hasta las 11, más o menos, que es mi límite para luego ya irme a dormir. Los lunes trabajo en la biblioteca desde las 8 hasta las 12 y media, pero claro, tengo que tener en cuenta que yo salgo para llegar a la biblioteca más o menos a las 7 y 20, entonces para redondear me lo pongo a las 7. Ya veis que el lunes para mí es el peor porque tengo que trabajar en los dos sitios a la vez, en la biblioteca y luego me voy al cole a trabajar, luego me pongo a cenar y luego me pongo 2 horas al día hasta el viernes, reservado para YouTube. Me libero algunas horas pues para otras cosas que tenga que hacer, ya sea tareas de la casa, bueno, me sobran bastantes horas y me dejo estos huequillos pues por si tengo que hacer cosas, pero ya os digo que seguramente me pasaré lo de YouTube aquí y liberé un par de horas para editar, grabar, etcétera. Y luego, por ejemplo, tenemos los fines de semana, que el sábado es básicamente inutilizable porque estoy prácticamente todo el día trabajando en la biblioteca. Paso prácticamente 10 horas ahí y llego a mi casa muy cansada por la mañana. Hay veces que igual me voy a desayunar a alguna cafetería que esté cerca de la biblioteca y aprovecho pues para leer algo, o igual para editar un poquito o para hacer journaling. Ese plan me gusta porque así como que entro a trabajar ya con la cabeza despejada. Y el domingo también trabajo 5 horas en la biblioteca y luego pues por ejemplo tengo toda la tarde libre, entonces de esa manera si tengo alguna tarea sé qué huecos libres tengo en la semana para dedicarlos a esa tarea en concreto. Está siendo de bastante utilidad porque yo soy una persona muy visual, que yo pueda ver perfectamente qué huecos quedan libres, qué huecos están en blanco, y si tengo alguna tarea que hacer poder mirar el horario y decir, vale, pues esta semana está así organizada con estas horas laborables, con estas tareas que tengo que hacer de base, entonces qué huecos quedan libres para yo meter esa tarea. Y luego también me he organizado, que esto también me ha dado bastante paz mental, y me he preparado una lista de libros pendientes. Por favor, no vamos a juzgar a las personas que tienen listas de libros pendientes eternas. A todos nos puede pasar, porque tengo muchos libros pendientes, libros que compré en la feria del libro del año pasado que no me he leído todavía, libros que me han regalado en mi cumpleaños que todavía no me he leído. Entonces, poco a poco quiero ir desahogando esta lista, y la verdad es que tenerlo así ordenado en una lista real, física, que yo pueda ir marcando los que ya me he leído, me es muy, muy útil. Y luego también le estoy dando mucho uso a este cuadernito que me regaló Julia por mi cumpleaños, que es monísimo y por dentro también es súper, súper bonito porque tiene así como todo notitas, dibujitos, es ideal, es precioso. Y no sabía muy bien qué uso darle, estoy empezando a escribir listas. A mí me gusta mucho el personaje de Elizabeth del libro de Hotel Winterhouse porque tiene la particularidad, así que le representa como personaje, que es que hace listas de cosas, por ejemplo, listas de cosas que no sabía que me gustaban, pero hoy he descubierto que sí me gustan, me parece interesante y entonces estoy haciendo lo mismo. Listas de cosas que me hacen sentirme guapa, listas de cosas que podría hacer si no estuviese trabajando, ¿no? Básicamente creo que es ese todo el update de mi vida que quería haceros. Me encanta hablar con vosotras, entonces contadme en comentarios qué tal estáis. Tengo también algunos libros que tengo que devolver en la biblioteca. Entonces voy a aprovechar mañana que me toca ir a la biblioteca por la mañana
y directamente ya los devolveré ahí, aunque alguno no es de mi biblioteca. Para felicidad de mi niña interior, este libro de Winnie the Pooh. Quiero tener una colección entera de libros de Winnie the Pooh, pero es que en mi biblioteca no hay muchos libros de Winnie the Pooh, y alguien devolvió este libro a la biblioteca. Decoraciones de Winnie the Pooh que, no sé, creo que le dan como ese toque así más clásico. Pero sobre todo me encantan los escenarios del Bosque de los 100 Acres, eso es lo que más me gusta de Winnie the Pooh. Y luego tengo también para devolver el que ya os he dicho, de Invisible, de Eloy Moreno. He de decir que esta edición es increíble. Está en bastantes formatos, también está en audiolibro, es un libro muy famoso. Y esta edición ilustrada me pareció muy muy guay, aunque no esperaba que fuese tan grande. Ya os he dicho mis impresiones de este libro. En cuanto a edición, muy bonita, la verdad, pero en cuanto a contenido, pues un poco decepcionante. Y nada, el vlog de hoy, que no os he dicho que estamos haciendo un vlog. Unos días conmigo, no van a ser días seguidos, no va a ser como una semana conmigo, un fin de semana conmigo, un día conmigo. Seguramente sean unos días sueltos conmigo, de días de planes, cosas que voy haciendo durante las semanas. Y luego lo juntaré todo, cronológicamente en el tiempo, pero no es como una semana entera. Y nada, pues eso, os llevaré conmigo los planes que crea que sean interesantes y os iré contando un poquito lo que vamos haciendo. Por fin han traído La Sociedad de los Dragones de té a mi biblioteca. Estoy muy contenta. Llevo mucho tiempo pidiéndoles que lo trajeran. Aquí en la zona de cómic tenemos el tercero, El Tapiz de los Dragones de té. Y yo le llevo mucho tiempo diciendo a la biblioteca que traiga por favor el primero, porque tenemos el tercero, pero no el segundo y el primero. Y no puede ser. Y por fin han traído. Entonces ya tenemos el tercero y el primero. No tenemos el segundo, pero bueno, algo es algo. Y de Kay O'Neill también tenemos Bahía Acuicornio y Érase una vez dos princesas. Muy bien abastecidos con Kay O'Neill, la verdad. He cogido hoy este manga en la biblioteca, La Cantina de Medianoche, Cuentos de Tokio o Tokyo Stories. Lo había visto pues bastante recomendado en la biblioteca y tal, porque en la biblioteca en la que trabajo hacen un podcast y también un taller de cómics, y me hablaron de este cómic y la verdad es que me pareció muy interesante, en el que básicamente hay una cantina que solo abre por la noche
a partir de medianoche, y ahí van pues todo tipo de personajes de la noche, prostitutas, mafiosos, actores porno, policías, yakuzas, bueno, un poco de todo ese mundo de la noche de Tokio. Y bueno, van pues eso, sucediendo diferentes cosas, y la verdad es que no sé de qué va, solo sé que es esa premisa y sé que hay como una serie en Netflix, me parece. Tengo muchas ganas de leerlo y la verdad es que me encanta la portada. Además es como un formato bastante más grande de lo que suelen ser los mangas, entonces me ha sorprendido, así que tengo bastantes ganas de leerlo. Bueno, os voy a hacer un mini haul de las cositas que me he comprado en este domingo primaveral tan maravilloso. Hemos tenido un domingo de los que a mí me gustan, de pasar la mañanita desayunando, luego hemos ido al mercado de flores, hemos dado un paseíto al sol. Bueno, esos son los domingos que yo más adoro. Estoy especialmente obsesionada ahora mismo con que haya llegado la primavera, porque a mí la primavera siempre me hace especial ilusión que llegue, porque el invierno lo odio, me tiene amargada todo el invierno, pero es que este invierno especialmente ha sido horrible. Tenía ya muchas ganas de que llegase la primavera y poder renacer como una florecilla. Y bueno, ha sido como el mejor domingo primaveral de principio de primavera que podría haber tenido. Me he comprado algunas cosillas que quiero enseñaros. Hemos ido a unos puestecillos que había en nuestro barrio. Pues han sido fiestas de nuestro barrio, entonces había como unos puestecillos así artesanales, de comida artesanal, de joyitas artesanales. Entonces me he comprado varias cosillas, empezando por en una tienda que tenían como esculturitas hechas a mano, increíbles, todas eran chulísimas, y tenían esta del David de Miguel Ángel con un huequito en la cabeza para ponerle pues una velita o joyitas o lo que sea. Yo siempre había querido tener una mini esculturita del David porque me parece Dark Academia, y yo le quiero dar como unas vibes a mi cuarto, así un poco mitad Cottage Core, mitad Dark Academia, que son como los dos aesthetics que más me gustan. Y luego en esta tiendita que se llama Love is Coming, aquí podéis ver un poco sus redes sociales y demás, este collar tiene como este detallito así blanco con unas alitas de ángel que me ha parecido precioso, la verdad. Estoy ahora mismo muy con el dorado, que yo siempre había pensado que a mí por ser morena de pelo y tener la piel muy blanca lo que más me iba era el plateado, pero desde que encontré este collarcito así muy ligerito de oro, me gusta también llevar algunas cositas doradas, entonces estoy también probando algunos collares doraditos, pero me gusta que sean muy muy sencillos y que tengan así un detallito bonito con algún dibujo y demás. Y este es que me ha parecido maravilloso, el detallito de las alitas, o sea, es que me encanta, me encanta. Quería probar también con unos pendientes que fuesen dorados, porque siempre llevo estos que son plateados y lo que no me gusta es combinar como dorado con plateado, eso es como que no me gusta mucho cómo queda. Pero quería probar a cogerme algún pendiente dorado, entonces me he comprado estos que son de hojitas, que me parecen ideales. Yo la verdad soy ese tipo de persona que siempre lleva los mismos pendientes, porque nunca sé qué pendientes ponerme, o sea, nunca encuentro como pendientes que me combinen bien con la ropa que llevo o que me gusten. Y la verdad es que dorados nunca en mi vida me he puesto, porque ya os digo que siempre he pensado que a mí lo que me va más es el plateado. Entonces, bueno, me he lanzado un poco con este a ver qué tal me veo, pero es que me han parecido ideales. De las pocas veces que en una tienda he visto unos pendientes que me han enamorado, así de hojitas, súper sencillitos pero preciosos, no sé, es que me han flipado. Y aparte de joyitas también tenía algunas cosas tipo inciensos y así, cositas un poco más brujiles, que es un atadito de salvia blanca con un palo santo y una selenita. Me ha encantado porque yo normalmente siempre veo los ataditos de salvia blanca y demás y de diferentes hierbas, pero siempre suelen costar bastante dinero, y todo este estaba como rebajado porque era el último día que estaban los puestos, entonces estaban como rebajando algunas cosas y me ha parecido bastante barato para llevar el atadito, el palo santo y la selenita gigante
de que, no sé, es que me ha transmitido súper buenas vibraciones. La chica que me lo ha vendido me ha parecido un amor, no sé, es que me ha encantado. Entonces me he cogido este atadito, que tenía muchas ganas de tener un atadito de salvia blanca. Y luego también le he cogido a mi amiga Natalia otro paquetito para ella, y también tiene un collarcito y otro atadito de estos. Hemos ido al mercado de las flores. Me he cogido unos tulipanes, no sabía qué color cogerme, porque yo los tulipanes, los que más me gustan suelen ser los naranjas. Los naranjas son estos que son como rojos y que por dentro tienen naranja, esos suelen ser los que más me gustan. Pero hemos ido un poquito tarde y ya casi todos los tulipanes estaban bastante abiertos. No sé, después de los naranjas creo que los tulipanes lilas son los que más me gustan, así rositas. Me he cogido estos porque me han parecido muy muy bonitos. Son una de mis flores favoritas y es verdad que yo en general suelo tirar más por flores secas. Por ejemplo, mis flores favoritas son las siempre vivas y las paniculatas, porque sinceramente te las compras, son baratísimas y te duran toda la vida porque son flores secas, las pones boca abajo y no se caen nada, se quedan tal cual están. Y yo decoro muchísimo con flores secas, con siempre vivas, con paniculatas, etcétera. Entonces siempre que voy a mercados de flores aprovecho para cogerme algún ramito, pero esta vez para celebrar la primavera quería cogerme unos tulipanes y son preciosos. Nos hemos venido a una casa rural en la montaña a celebrar el cumpleaños de mi amiga Nat. Es una sorpresa, ella no lo sabe, pero creo que le va a encantar. He elegido una cabañita que está al lado de un río y está todo rodeado por montañas en Cantabria. Entonces estoy deseando que llegue para darle la sorpresa, que es todo tan bonito. Amo tanto la naturaleza y creo que a Natalia le va a encantar, porque el amor por la naturaleza es una cosa que tenemos en común, que nos une mucho a ella y a mí, y que, no sé, siempre teníamos en mente la idea de irnos juntas a una casa rural y pasar un fin de semana juntas en el monte. Y bueno, Cantabria es precioso, entonces estoy living ahora mismo. Me encantaría tener una casita así y poder, yo sé, irme las vacaciones, irme los fines de semana al monte y desconectar y estar en naturaleza. O sea, no sabéis lo reconfortante y lo sanador que es estar en la naturaleza, es increíble. Underneath your wind, I saw.